sin velas en medio del mar. No pecaré, no desmayo, mi confianza en ti. 3:32. Y qué bonito, estoy escuchando esta canción por primera vez, ¿ah? ¿Eh? Y creo que tiene esa característica de esas canciones que tú escuchas y que te alimentan el alma, que te alimentan el espíritu. Y yo siento que ese es uno de los objetivos de la música, porque siempre digo que la música a mí particularmente me sana, me reconforta, me abraza. Así que hoy te voy a presentar a Pablo Andrés, él es cantautor ecuatoriano de música cristiana, desde Ecuador para el mundo. ¿Cómo estás, Pablo Andrés? Bienvenido. ¿Qué tal, Angie? ¿Qué tal a toda la gente? Nuestros radioescuchas, Radio Nacional Perú. Un gustazo estar compartiendo con ustedes. Perú me ha recibido hermoso, el calor de la gente, y yo súper feliz, contento de compartir este tiempo. Justo hablamos un poquito en interno, chismoseando un poquito, y yo te decía, cuando hablamos de música cristiana, es música de culto, digamos, para un momento de oración, o también música como la que usualmente nosotros conocemos de cantautores, de canciones que uno puede escuchar en el carro, en la casa, y que de alguna manera es como que te alegran el corazón, ¿no? Sí, 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 creo que hay música que se le llama de alabanza, adoración, que es música obviamente para alabar, para conectarse con Dios a través de la adoración. Y también hay música hecha por alguien que ha tenido esa experiencia de conocer a Cristo en un capítulo de su vida. Nosotros tenemos siempre momentos difíciles o complicados, o buenos momentos que siempre son un buen pretexto para hacer una canción. Y esa es la música testimonial, se puede llamar, de historias. ¿Y cuál es tu historia, Pablo Andrés? ¿Cuál es tu historia? ¿En qué momento tú conectas con Dios, ¿no? De esa manera tan especial como para dedicarle tu arte, el talento que Él te dio, porque definitivamente los talentos han sido dados por Él. Sí, son, ¿no?, un regalo, son un regalo. Tú te dedicas a de alguna manera homenajearlo con tu música, ¿no? Empiezo la música desde adolescente, pero es a los 15 años cuando tengo un encuentro con Dios de una manera muy, muy bonita, muy especial. Recuerdo que era un campamento en la playa frente a una fogata, un campamento cristiano de conexión espiritual, ¿no? Y realmente tuve un encuentro bien bonito y estaba en esos primeros pininos de la música y dije, bueno, Dios, esto poco que ahora tengo, pero me gustaría ofrecerlo para poderte servir y poder ayudar a la gente, porque como tú decías, la música es un instrumento que puede sanar, la música es un instrumento que puede llevar emociones. Y alguna vez escuché esta pequeña referencia, que la música es como un bisturín. En las manos de un cirujano puede sanar. En las manos de alguien que no lo sabe usar, y un delincuente puede cegar la vida de alguien. Entonces, podemos usar esa herramienta de la manera que nosotros queramos. Y yo procuro con mucha humildad el poder hacer música que pueda edificar, que pueda llenar el corazón de la gente, que pueda servir a través de lo que estoy haciendo. Qué bonito. Y la vez pasada me has hecho recordar, mi hijito le gustaba una canción y veo la portada de la canción en Spotify y era una foto terrible, que no, ya no sí, la puedo ni mencionar. Dije, pero ¿por qué esta música y este tipo de mensajes que dañan la salud mental de las personas está en una plataforma como Spotify o como cualquier otra, ¿no? Así que yo me apunto, quiero conocer más de tu música. Así que ahí tienes la guitarra, ¿qué te parece? Sí, esta canción que está sonando se llama Volveré a Empezar. Y te cuento que es una canción que no es mi último sencillo, pero sí es la canción que está entrando en Perú de una manera muy bonita. Es una canción que llega de una vivencia personal junto con un amigo con el que escribimos esta canción y la estamos presentando. Fue un feat con Andy Beck, compatriota también, ecuatoriano, amigo, colega. Y los dos tuvimos una historia de vida similar, ¿no? Cuando a veces pasas por situaciones difíciles donde el corazón te rompe, se te quiebra el alma. Te rompieron el corazón. Sí, yo creo que a todos en algún momento. Por amor, a alguien, una pareja. Lo vamos a dejar ahí en el... No puede. Pero mira, el chisme completo. Lo que pasa es que no quiero encasillar la canción en una situación específica, porque podemos estar rotos en diferentes áreas de la vida. Totalmente. Y siempre tenemos la posibilidad de volver a empezar. Ese es el mensaje. Es lo maravilloso de la vida. Ese es el mensaje principal. Pero mira, la canción más o menos va así, ¿no? Dale. Es la historia que muchos no quisieran contar. Que sin avisar te envuelve la tempestad.
es la realidad. Como un barco sin velas en medio del mar. No me callo, no desmayo, mi confianza en ti puesta está. El invierno va pasando, tu propósito se cumplirá. No me callo, no desmayo, mi confianza en ti puesta está. El invierno va pasando, volveré a empezar. Volveré a empezar. Un pedacito nada más de volveré a empezar. Muy bien. Gracias. Qué lindo. Gracias. Qué lindo porque creo, Pablo Andrés, que cuántas personas hemos sentido que nos rompieron el corazón en el amor, en el trabajo, ¿no? Con la familia. Puede llegar una tormenta repentina a la vida como una enfermedad, alguien que partió repentinamente. Una quiebra, un problema legal, sea cual sea la dificultad, yo creo que el desierto que estemos pasando, siempre sabemos que cuando Dios está en la barca, ¿no? Hablo de esta referencia porque me acuerdo de la historia de Jesús con sus discípulos en la barca y en la tormenta, pero cuando Él está en la barca de la vida, llega un momento en donde puede levantarse y decir, bueno, basta ya la tormenta y podemos empezar a vivir días mejores y volver a empezar en la vida. Qué bonito, ese es un mensaje que me gustaría llevarlo en este momento, así que cruce todos los ríos, mares, toda la selva de nuestro país y que nos llevemos este mensaje bonito de reflexión, tú que nos estás escuchando, por aquí está mi cámara, ¿no? Aquí, está, que nos estás viendo en este momento y que de repente, como Pablo Andrés dice, estás pasando una tormenta, un momento difícil, es solamente temporal, la tormenta es temporal. Así que tú tranquila, tranquilo, poco a poco, estamos contigo. Yo siempre digo que por nada, por casualidad, no estás viendo o escuchando este programa. Hay un propósito mayor. De repente esta canción te llegó al alma, ¿no? Y tú dices, mi canción en este momento. Uh-huh. ¿En dónde la pueden encontrar? ¿Dónde pueden escuchar tu material? Cuéntanos. Esa es la idea, ¿no? De que la gente haga suya canciones que a veces fueron vivencias. Y la pueden encontrar en cualquier plataforma digital. Me encuentran bajo el nombre de Pablo Andrés Hidalgo y esta canción que se llama Volveré a Empezar. En todas las plataformas, YouTube tiene un video muy bonito de esta canción. Quisimos representar a través de este video los diferentes momentos difíciles de la vida. Hay como diferentes escenarios, pero todo empieza a tomar color en el coro, ¿no? Que dice, no me callo, no desmayo, mi confianza en ti puesta está. Refiriéndose a ese creador que siempre está dispuesto a darnos una oportunidad, una mano, ¿no? Entonces el video está ahí disponible, lo puede la gente mirar. También está mi página web que está como pabloandreshidalgo.com para las personas que a veces están organizando conciertos, festivales, están buscando una opción que pueda ser diferente, algo que pueda ser motivador, inspirador. Y bueno, ahí estamos como una opción. Ahora es mi primera vez en Perú después de algunos años de carrera. Pero creo que los tiempos siempre son perfectos, ¿no? Y ahora es un tiempo de venir acá, de poder hacer amistad, conexión, y me encantaría seguir llegando a esta tierra hermosa donde se come delicioso. Eso sí. Y poder sonar música, ¿no? Y música que pueda edificar el alma y el corazón. Muy bien, gracias. Un abrazote, Pablo Andrés. Estoy seguro que tu mensaje le ha llegado a las personas precisas en este momento. Muchísimas que lo necesitaban. Gracias,